Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. El 11 de abril de 2002, la oligarquía venezolana y el imperialismo intentaron un zarpazo mortal contra la revolución. Para encubrir un golpe militar, lanzaron una marcha de los adinerados y las clases medias altas contra el Palacio de Gobierno con el objeto de mentirle al mundo y simular que el presidente Hugo Chávez era tumbado por el pueblo. Pero hay un tapón popular bolivariano y revolucionario de activistas sociales y políticos de base, de los desposeídos, se interpuso en el camino. Para disolverlo y eliminar la resistencia, los golpistas usaron a francotiradores extranjeros y a la Policía Metropolitana de Caracas. Sus balas asesinas causaron decenas de muertos y heridos en Puente Llaguno y en la Avenida Baral. Los sobrevivientes y los familiares de los caídos constituyeron la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado. Gracias a estos mártires y al pueblo sublevado el 13 de abril, recuperamos nuestro sueño, nuestras libertades democráticas y la esperanza revolucionaria. A 3 años del golpe de Estado, las víctimas continuamos en la misma situación como desde su inicio. ¿Por qué continuamos en la misma situación desde su inicio? Porque no conseguimos la forma de reivindicar a estas víctimas con empleo, con vivienda, con trabajo, con salud. De ninguna manera hemos conseguido. Entonces, nosotros a 3 años del golpe de Estado hemos logrado, ¿verdad?, de que los autores materiales e intelectuales de esta masacre del 11 de abril, como parte de estos autores intelectuales como Pedro el Breve y los militares golpistas aún no presos, se han inculpado. También hemos logrado a 3 años el golpe de Estado conjuntamente con nuestros abogados bolivarianos y solidarios que los autores materiales como Lázaro Forero, Henry Vivas, Simonovic y 8 policías que fueron el brazo armado que masacraron a este pueblo. Eso ha sido un trabajo fuerte de nuestra asociación, un trabajo arduo, un trabajo de día a día. O sea que nuestra asociación a 3 años ha tenido el logro jurídico de mantener a esta gente presa, de que vayan presas por los crímenes que se cometieron en el Puente Llaguno. Mas sin embargo, hemos luchado para ir a La Haya, hemos luchado para llevar esta masacre a La Haya y no hemos logrado porque se nos han trancado demasiadas puertas. Yo le pido al gobierno venezolano, la Asociación de Víctimas le pide al gobierno venezolano que nos ayude a reivindicar a las víctimas. Tropezado en el camino con la injerencia de un poder judicial, con la ineficacia de un poder judicial que en principio dictó una sentencia que horrorizó al mundo entero diciendo que el 11 de abril de 2002 aquí no hubo golpe de Estado. Ese mismo poder judicial que está diseminado en todos los circuitos judiciales y que ha estado absolviendo a los culpables, a los que todo el pueblo vio el 11 de abril declarar airoso en las cámaras de los canales que instigaron al mismo golpe, que hicieron una campaña incesante en fomentar el odio entre venezolanos. Sin embargo, a 3 años del golpe de Estado podemos decir que la justicia está llegando lentamente para las víctimas del 11 de abril. ¿O sea de qué? Mi nombre es Enrique Hernández, aquí estoy luchando por la cooperativa de 3 de enero, al lado de nuestro presidente, y bueno, que sigamos para adelante y queremos justicia, todas las víctimas de abril. Eso, de las 10 y media de la mañana, me encontraba yo acá, inclusive el técnico mecánico. Entonces, estaba comandando un vehículo aquí en Piñango, y ahí bueno, empezaron los tiros, las 11 del mediodía,
A las 10 de la mañana ya había comenzado todo, a las 11 empezaron los primeros. Y me uní a la marcha, pues. Entonces recibí un tiro aquí en la frente, perdí el ojo, perdí el oído, el ojo lo perdí. Fui operado en el, acá en el hospital Vargas, cama 8, sala 8. Ahí estuve, desperté el día domingo y el médico me dijo que había perdido los dientes son uno de los que tengo ahorita, todo el frontal de los dientes los perdí. Y mira, le recibí un tiro aquí en la frente que me voló casi toda la frente, perdí, me dieron un balazo, tres tiros, me dieron aquí, todo esto me lo bajaron, yo vi mi ojo, pero yo mismo lo dejé aquí, y bueno, le dije a Dios que me cuidara. Trabajo ahorita, hoy en día, en la cooperativa 3 de enero, después que dejé la silla de ruedas, después que dejé ser inválido. Me hicieron un estudio socioeconómico donde me encuentro hoy en día incapacitado, pero, o sea, yo me siento bien, puedo trabajar. Ahorita estamos en limpieza de alcantarillas, limpieza de todo lo que me han tenido en el palacio. Gracias al presidente, hoy en día no tengo casa, vivo pagando pensión por ahí, arriesgando mi vida aún. Y bueno, espero que me ayuden y que se haga justicia, porque no puede caer impune. Lo cierto es que 19 presidentes latinoamericanos condenaron hoy lo que llamaron la ruptura del orden democrático en Venezuela. La Unión Europea instó al nuevo gobierno venezolano a respetar la democracia, y al tiempo que Cuba dice que fue una conspiración de los ricos la que derrocó a Chávez, la Casa Blanca prefirió no calificar el derrocamiento como un golpe militar, pero no ha reconocido hasta ahora el nuevo gobierno. Lo que más impacta a la sociedad es la capacidad de un pequeño sector, la oligarquía, de influenciar las actividades y la manera como el resto de la población percibe la realidad. El poder expresado así es peligroso. Así sucedió el 11 de abril. Imponiendo en formas sutiles y atractivas su voluntad sobre los otros, un sector autocrático y exclusivo de la sociedad, para ello utilizó los medios de comunicación y la exclusión de las voces del pueblo portadoras de la verdad sobre la masacre. Por esto, compartir nuestras historias con otros es una afirmación de vida, es lo que teje el entendimiento colectivo, como sucedió el 13 de abril. Necesitamos explorar y observar las historias de nuestras propias vidas. Debemos permitirnos el tiempo para contar nuestras historias con la gente con la que compartimos nuestra vida, en nuestras comunidades, sin intermediarios. Mi nombre es Wilmar Pérez, soy uno de los miembros de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado. Fui uno de los heridos mortales, que, gracias a Dios, estoy vivo con perforaciones en los intestinos, el paso me lo obligaron y rozamiento por el paso. En España. Tengo ya 5 operaciones, fui llevado a Cuba por un año por el estado de condiciones que me encontraba. Y regresé a Venezuela, fui operado nuevamente en la Policlínica de la Guardia Nacional, donde estoy esperando una sexta operación para establecer mi organismo normal. Bueno, con la impunidad que hay sobre esos casos, hemos visto que el proceso ha sido muy lento, ya que los que malograron a parte del pueblo de Caracas están presos, pero no han sido juzgados como tienen que ser. Que he sufrido por parte de estos asesinos, yo le voy a dar muestra de cómo todavía mi organismo me encuentro en esta situación, que necesito nuevas operaciones. Soy herido el 11 de abril, herido en la pierna derecha, herido de gravedad, me reventaron la femoral. Estoy relatando mi historia de los hechos del 11 de abril, de lo vivido del 11 de abril, porque Dios es bendito y que en este país todavía sí que médico con ética. Y gracias a esos médicos, pues, estoy... Bueno, si hablamos de la impunidad, tenemos fe de que realmente en este país se acabe esa lo que se llama la impunidad. Estamos trabajando
en eso justamente para buscar que se haga justicia sobre aquellos hechos que ocurrieron aquí en el 11 de abril en Miraflores, para aclarar, como está visto ya, y creo que ya parte de Venezuela se ha enterado de cómo ocurrieron esos hechos del 11 de abril y que nosotros también somos testigos de esos hechos. Como nosotros, como víctimas de esos días, hemos buscado de llevar nuestra vida normalmente, que aparte le hemos conseguido un poco, aunque han sido con trabas. Ahorita formamos una cooperativa y estamos trabajando en el cooperativo. Hemos tenido problemas, inclusive el año pasado, que fue cuando empezamos a trabajar con la cooperativa, tuvimos problemas, muchos problemas, porque los pagos de la cooperativa fueron demasiado retardados. No pudimos hacer nada, prácticamente vivimos prácticamente como unos asalariados, peor que unos asalariados, como unos esclavos, vamos a decirlo así, porque cobrábamos, hacíamos trabajo y cobrábamos siempre al mes, a cada mes y medio, todo el tiempo los pagos fueron retardados. Ahora estamos luchando por este año para ver si los pagos se nos hacen más temprano y para ver si podemos buscar de hacer algo, pues, de invertir algo, hacer algo para poder sobrevivir en nuestro país. Mi nombre es Douglas Romero, soy herido el 11 de abril, exactamente en la pierna derecha recibí un disparo con entrada y salida, que está en la esquina de Muñoz, fue la policía metropolitana. En ese momento nosotros estábamos un grupo tratando de aguantar a la masa, que o sea, la intención de ellos era meterse a Miraflores, al palacio. Entonces nosotros lo que estamos era aguantándolos ellos para que no subieran. En el caso de las víctimas, mira, por mi opinión, lamentablemente ha habido mucha desidia. Una gran cantidad de víctimas, pasamos aproximadamente como 2 años desempleados. En ese tiempo no recibimos ninguna clase de ayuda. En el caso de mi pierna, yo era maratonista de buen nivel. A raíz de la pierna, el ciático se dañó. Producto de esto, que el camino, pero no puedo correr mucho, ¿verdad? Hasta ahora no recibo ninguna clase de tratamiento. En este caso, el gobierno nacional, ni el gobierno, ni ningún ente gubernamental se ha preocupado por la situación, no solo mía, sino de la gran mayoría, por lo menos en el caso de las viudas, eso es bastante crítico. Hablamos por lo menos de señora, por lo menos como Adelina Mendoza, que se quedó con 5 hijos, simple y llanamente no ha sido, no ha recibido ni siquiera ayuda psicológica. Selenia Moreno, la sin la misma situación, y en fin, una cantidad de cosas. Nosotros lo que vemos ahí es desidia, indiferencia ante todo esto. En la parte jurídica, digamos, a nosotros nos representa el abogado Merly Morales, juntamente con el gato Molina. Ellos han hecho un buen trabajo, a pesar de una cantidad de trabas que tienen ellos. Estoy convocando a todos los trabajadores venezolanos de televisión que quieran venir a contribuir con la misión de que este es el canal de todos los venezolanos, que las puertas venezolanas de televisión están de nuevo abiertas, que la señal de Venezolana de televisión está de nuevo integralmente en el aire. Hemos avanzado en la imputación de la cúpula de la Policía Metropolitana, los que dieron las órdenes del desvío de la marcha. Tenemos preso a los comisarios, los excomisarios de la Policía Metropolitana, Lázaro Porero, Henry Vivas e Iván Simonovic, pero faltan por imputar a los civiles, a las cúpulas de la CTV, a gente de petróleo y a otras organizaciones mal llamadas de la sociedad civil, quienes fueron los que desviaron concienzudamente la marcha al centro de Caracas, a sabiendas que se iban a producir hechos de violencia y con participación de elementos extranjeros, como ha quedado demostrado en las pruebas que cursan en los expedientes en los tribunales. Por otro lado, dentro del balance jurídico, es necesario recalcar que falta por acudir a las instancias internacionales que han sido copadas por estos grupos opositores con amplio financiamiento de organismos dependientes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, como ha sido demostrado en el transcurso de estos 2 años. Creemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el mismo Tribunal Penal Internacional de La Haya ha sido un escenario que han utilizado estos grupos de oposición para tratar de falsear lo que aquí ocurrió el 11 de abril. Pues ASOBIC se plantea como tarea para este año
recurrir a estos escenarios a objeto de demostrar quiénes fueron los verdaderos autores de la masacre del 11 de abril y tratar de bloquear la posibilidad de estos grupos opositores de responsabilizar al presidente de la República, quien fue otra víctima más de estos grupos conspiradores en el 11 de abril. Han querido demostrar o han querido señalar la responsabilidad del presidente de la República y otros altos funcionarios del gobierno venezolano. Pues la Asociación Nacional de Víctimas, ASOVIC, concurrirá a estas instancias a objeto de desmontar esa campaña que no tiene otra finalidad, sino tratar de perturbar el proceso pacífico y democrático que se viene llevando a cabo en Venezuela. Las víctimas del golpe de Estado de abril de 2002 son mártires e íconos de nuestra revolución. Merecen nuestra admiración y gratitud eterna. Lo merecen todos, sin reserva alguna. El movimiento popular al cual pertenecen les debe una educación indeleble y una solidaridad inagotable. El gobierno del presidente Chávez y el Estado en transformación les deben inmensos honores por su gran aporte a la recuperación del proceso revolucionario y lo constitucional. Cualquiera mismo que se invita para ellos sería absolutamente incompatible con los principios que inspiran el salto adelante que protagonizamos en la historia. Apoyemos incondicionalmente a todos los compatriotas. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano. Volviéramos a este, en mi caso yo volvería a salir igualito a defender a adelante, hermano. En esta hora primera, levantad bien tu bandera, cerrando fuerte la mano y apretada tu bandera. En esta hora primera, por el clamor venezolano.